¿Viste que se murió Vicente Fernández? Sí, estoy de como se dice, ¿verdad? El mundo pierde un astro y el cielo gana un charro, un máster de. O sea, no quiero hablar de eso, la verdad es que me deprime un poco pensar en que se perdió un. No sé cuántos containers, más o menos como cuando se pasó esto de los contenedores que se quedaron ahí, que naufragio o lo que sea que pasó, los containers se fueron a la mierda y se hundieron. Yo siento que se perdieron hoy toneladas de testosterona. Y el mundo va a extrañar esa testosterona en el mundo, sobre todo en un mundo actual en el que tener como testosterona está mal visto, ¿verdad? Es lo que vos pensás de Vicente Fernández. Sí, o sea, hoy el macho alfa en mí está De luto. de luto, está triste, está resentido. Está tomando tequila mientras este golpea una mesa. Exacto. O sea, está triste. De hecho, ahorita cuando te vayas voy a empezar a beber. De hecho, yo nunca bebo tequila. Compré tequila. Ajá. Compré. Un bigote postizo. No, compré jugo de limón para hacerme una margarita. Chente era chente. Y sí, pero ya tenía como un par de meses que estaba bien mal. Entonces, de ella tampoco es como tan sorpresa. Tenía 81 años. Sí, Vos sí, sabés sí, que sí. Ozzy cumplió años la semana pasada y Lo tenía. tengo al tanto. Tiene como 71, Ozzy. No, creo que es un toquecillo más. Tiene 7-2. 7-2. Sí, por ahí va. Acuérdate aquella chica que cuando uno decía una edad, ella decía 7-2. Ah, sí, cierto. Entonces, siempre que uno tenga dudas, siempre ponga 7-2. 7-2, ok. Sí. Pero sí tiene 7-2. Bueno, por dicha se murió No, Vicente. de hecho Bueno, tiene por más, dicha. hombre, 7-3. O sea, 7-3. nadie estaba en lo correcto. 7-3 cumplidos recientemente el pasado 3 de diciembre. Ah, mira, ¿ves? Y este, bueno, por dicha se fue. No, yo iba a decir algo terrible. Que casi digo, Por por dicha se dicha no fue. dije, que por dicha se fue Vicente antes que Ozzy. Pero no lo dije. No, sí resiste más, man. Es como Ringo Starr. Ajá. Ringo Starr claramente es el Beatle que va a durar más. O sea, es el último que se va a morir. Es el último. Sí, y me duele, porque obviamente Paul es mi favorito, pero Paul se va a morir antes que Ringo. ¿Vos crees? Sí. Es la ley de la vida, la ley de la justicia divina. Ringo fue un niño muy enfermizo cuando estuvo pequeño. De hecho, cuenta la historia que el mae le dio, no sé qué le dio, pero fue una vara de una enfermedad que lo tuvo casi que en coma por 2 años, algo así. Y el mae hasta se le retrasó el crecimiento y por eso es bajito, porque una bronca tuvo en la infancia. Y de hecho, el médico le había dicho a la mamá y todo que este chiquito no va a sobrevivir y todo. Y ahora tiene 80 años el cabrón y acaba de sacar un disco nuevo. ¿Vos crees que Ringo tenga ringitis? Yo no sé, pero sí le dio ringitis cuando era niño. Era niño. Ahora, como en ese entonces no era famoso y no tenía el apodo Ringo, Ajá. entonces no se le pudo poner la enfermedad así. ¿Por qué le pusieron el apodo Ringo? Porque, Hablando de Vicente Fernández. obvio, o sea, cuando hablamos de Vicente, pasamos a Ringo Starr. Porque usa muchos anillos. Ajá. Entonces le gusta usar anillos, anillo en inglés ring, Ringo. Ah, De ahí ya. viene. Sí, lo de Ringo Si es de hubiera sido que. un cantante de rancheras, le dirían. Sombrero. No, porque si usa anillos, entonces sería como el anillingo. ¿Anillingo o el anillo Fernández? El anillo El Fernández. anillo Fernández, pero eso también se puede confundir, ¿verdad? Sí, Con está como raro, ¿verdad? El anillo. personaje de Tal los vez es por toros. eso que no usan el anillo Fernández. El anillo Fernández no hubiera sido bueno. Aunque hablando de Fernández, Ajá. hay un mito urbano Sí. que obviamente no voy a repetir mucho que digamos, nada más aquí, ¿verdad? En confianza. Aquí, las personas que están presentes en el chat y las 3, 4 personas que van a escuchar esto en la versión posterior grabada. El hijo de Chente, es Ajá. decir, Alejandro, Alejandro. hay un mito urbano que dice que él se fue a un hospital rural, así bien alejado, como por decir algo, que me voy para el hospital de San Carlos, Ajá. porque no quiero que se enteren ni en el México, ni en el Calderón, ni en el San Juan, porque necesitaba, o sea, la historia lo que cuenta es que necesitaba una reconstrucción de las vías posteriores, ¿En serio? traseras. Ok. Años después sale Alejandro refiriéndose a este mito, Ajá. porque obviamente todo el mundo lo que pensaba es, ah, mira, este hombre se fue de fiesta y se le fue la mano, o se le fue la mano a los otros, yo no sé. O sea, eso es lo primero que piensan algunos, ¿verdad? De que eso involucró una sodomía que se salió de control.
Sí, puede ser un grave caso de hemorroides también. Eso es lo que dijo Alejandro. Claro. De que realmente fue por un grave caso de hemorroides que se le salió de control también. Que está por estar montando a caballo, porque como es un charro, exacto, monta a tiene caballo, todo el sentido. le pasa pegando, si no es muy nalgudo, entonces le pasa pegando el ano en la silla de montar, Exacto, los entonces, brinquitos. aunque sí es bien nalgudo, ¿no? ¿Has visto a Alejandro Fernández con sus No me pantalones he de cuero? fijado en sus nalgas Súper nalgudo. suficiente. Ah, no, no, no. O sea, es una Debería, cosa. debería. Más bien por eso es lo impactante. Hubiéramos ido nosotros, ¿verdad? Es un caso tremendo, espantoso de hemorroides en 10 minutos de montar, ¿verdad? Más si es en una zona, así, esto es en Lesco, para cuando es una zona rocosa. Rocosa. Rocosa, que es una zona pedregosa, pedregosa, ¿verdad? Y un terreno irregular. Ahí está, ya estamos preocupados por Noy, que no estaba, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Sí, hola Noy, mira, estamos hablando. ¿Será que se está agarrando con alguien ahí que le está tratando de robar el Uber o algo así? Sí, bueno, sí puede ser la comida también, ¿verdad? Que llegó ahí tarde. Estamos hablando rápidamente del fallecimiento de Vicente Fernández, lo cual llevó a brincar a hablar de cómo Ringo Starr sigue vivo, lo cual nos llevó a pensar de que por qué se le dice Ringo, lo cual nos llevó a explicar que es porque le gusta usar muchos anillos, lo cual nos hizo recordar el anillo de Alejandro Fernández, hijo de Vicente Fernández, y el mito urbano de que requirió una reconstrucción anal en un hospital en México. Y sí, básicamente ese es el resumen porque de lo sí que son pasa. Los temas de conversación acá. En este lugar. ¡Ish, qué vueltón! Hasta que de mareada. ¿Cómo es que se llamaba en Estados Unidos los 5 grados de relación? Que como que se trataba de hacer como una relación entre dos actores por medio de relaciones seis, como de que... Seis grados de separación. De separación. Ajá. Acá hace 6 anillos de relación. Sí, sí. Yo, tal vez para andar en caballo, yo no sé si sea conveniente porque se le puede meter ahí, ¿no? Como bichos y cosas de ese tipo. Sí, o le da hemorroides. ¿Hemorroides sí. en los dedos? No, pero de ahí se contagia. De ahí sube. De ahí sube. De ahí sube, sí. Yo no sé, yo he estado haciendo maratónica. No sé por qué se me ocurrió hacer maratónica de House, el Dr. House. Ajá. En Amazon Prime está todavía. Bueno, en HBO Max está también House, acá de meterla. Y a mí hay episodios que me parecen una vara tan rara porque fulana de tal tuvo una embolia cerebral con afectación pulmonar y todo porque se dio un golpecito en la uña del dedo. ¿Sí? Después de que investiga House toda la vara, siempre es porque... Entonces, ya en mi cabeza, usted puede sufrir de unos hemorroides graves porque andaba los dedos pelados en la playa mientras montaba caballo. Totalmente, totalmente. Sí. Y sería muy jodido, digamos, llegar donde el doctor House y que le pregunten, bueno, o sea, que llegar con hemorroides... Y que diga, bueno, ¿qué ha hecho para...? Y, o sea, ¿qué ha hecho últimamente? ¿Qué ha comido? Entonces le piden lo que ha comido, lo que ha... las drogas que se ha metido, las canciones que ha cantado. Sí. Le dice todo, o sea, le dice todo, 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 menos los de las botas con ventilación. Porque everybody lies, acuérdese. Porque todo mundo miente, exactamente. Ajá. Y el mae al final del episodio le dice, ¿no le pareció relevante decirnos...? Que había inventado unas botas con ventilación para que se le vieran los anillos de los dedos de los pies porque no tiene dedos en las manos. Y luego tuve una orgía de sodomización súper violenta, pero no sé si tiene relación eso con las hemorroides, doctor. Sí, bueno. Esa sí va a tener relación. Sí. Exacto. De hecho, después hubo mucha relación. Después de que anduve con esas botas, tuve una orgía que se me había olvidado mencionar. Ahora, no sé si, bueno, ahora que ya estamos en confianza, ¿importa el hecho de que mientras estábamos en la sodomización esa, yo no me quité las botas? ¿O tú afectó en algo? No sé. ¿Ve? Eso es básicamente la historia de Vicente Fernández. Bueno, no sé, ni siquiera es Vicente, es Alejandro. No sé por qué estamos metiendo. Porque es el hijo del difunto. Es el potrillo. Sí. Bueno, yo diría que arrancamos, ¿verdad? Arranquemos para después pasar, irnos al bus. Sí, porque hay que seguir con los buses, ¿verdad? Muy importante, pero... Pero antes de arrancar con el programa de hoy, ya como 40 y resto minutos después, ¡sírvase el presente informativo! Pasa a los regazos del señor, el líder antivacunas austriaco.
que trató de curarse con dióxido de cloro. Dióxido de cloro no es peligroso para nada si no se bebe. Me publica por error, muerte de encargada de pruebas Faro. Hablando de cosas que se mueren, ¿verdad? Como las pruebas Faro. Se descarta que el mensaje haya sido una forma mafiosa de decirle a la funcionaria, estás muerta para nosotros. La Federación Alianza Evangélica no apoya a ningún candidato a la presidencia. Se cree que la falta de apoyo de la federación ocurre porque ninguno de los partidos cristianos les ha ofrecido un incentivo espiritual. Albino Vargas es absuelto del delito de instigación pública. El acusado fue absuelto por falta de un video que misteriosamente solo tenía el diario CR Hoy y se perdió de sus archivos, lo cual era una prueba clave para la condena del popular dirigente sindical. Privados de libertad se mostraron decepcionados, pues ya le tenían un puesto en el sindicato del call center de la Reforma. Aunque probablemente la llamada no habría salido porque la bloquea. Presentan proyecto de ley para permitir mascotas en transporte público. Se cree que los animales se pueden comportar mejor que muchas personas en los buses de Acosta. Repretel y Teletica transmitirán toros, pero desde Palmares. Las televisoras no tenían plata para pagar las transmisiones desde Zapote, pero sí tienen plata para pagar bus hasta Palmares. Y el COVID a la mierda, ¿verdad? Y en una noticia completamente nueva y no similar a todo lo anteriormente conversado, fallece el cantante mexicano Vicente Fernández. El cantante está ahora dando conciertos de rancheras en el regazo del señor. Se le recomendó a los angelitas del cielo no tomarse selfies con el viejillo porque les puede agarrar una teta. Diputada evangélica que era de Restauración y que luego era de Nueva República, Ivonne Acuña propone regular venta de artículos de pirotecnia. La ironía que tan buena idea provenga de semejante bombe. Y esto es La Paja Nocturna. Vital antes de dormir. Con Pablo Pérez y Javier Medina. Humor inteligente para público inteligente. Sí, una de dos. La Paja Nocturna. Si nos escucha en otros países, no es lo que parece. Y esto viene siendo La Paja Nocturna. Y ahora no se me olvide. ¡Talante de dormir! ¡Dormir! Es un ejercicio de pulmón. Así suena nuestro público de La Paja Nocturna. Funciona montones para el sexo. Aquí desde la ciudad de Tibás. ¿Cómo irá el monstruo? No sé, iba hoy jugaba Saprisa y la Liga, ¿no? Sí, creo que sí. Y no estaba al tanto, me enteré ahora que andaba en el supermercado, así de futboleros hoy. Ajá. Pero no tengo idea de qué resultado quedó. ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? ¿Quién es campeón? Si es campeón, si es final, si es final de apertura, si es final de clausura, no sé si el torneo todavía se llama. Dice que fue un zafarrancho en la liga, dice Steph Ortiz. Fue un zafarrancho que, en la liga. Que se armó. Todo el mundo agarró. Es que el fútbol es el reflejo de la sociedad costarricense. Entonces, en un país en el que la noticia es pleito tras pleito tras pleito, ¿cómo no va a haber pleito en un partido de fútbol nacional? ¿Qué? ¿Vos viste el video de la muchacha de la señorita de Acosta? Yo ya ni sé cómo decirle. Se le puede decir señorita, se le puede decir dama. Se le puede decir dama, sí, se le puede decir dama. Sí, se sí, le sí, puede. Ay. Es una violenta dama, pero dama. ¿Por qué no? ¿Qué será? ¿Que estamos teniendo problemas para reinsertarnos en la sociedad otra vez? Siento como que el año y resto de estar como enclaustrados ha jodido mentalmente a muchos, ¿verdad? Porque está fea la cosa. No solamente aquí, afuera también. Hubo una mujer, un mae, que pidió una pizza en Estados Unidos.
Y como no le llegó en los 10 minutos, regresó con una AK-47 a volar bala. ¡Wow! ¡Wow! ¡Una AK-47! ¡Wow! ¡Wow! Sí, para una pizza. Y ahora que ya no llega a tiempo, una AK-47. Digamos, amerita un machete. Digamos, un machete. O sea, es una pizza que no llega a tiempo. Un chupillo con una pistola de balines. Una pistola de balines, póngale. Pero, y es violento, y es violento. Es violento, pero sobrevive. Pero una AK-47 por una pizza, jamás. Una AK te revienta cualquier órgano el que vaya dirigida esa bala. O sea, jamás. Lo de menos. O sea. Una AK-47 amerita como que una pantalla que haya llegado dos veces mal, digamos. Eso una AK-47 es cuando pedís una pantalla para una laptop y te traen la pieza incorrecta, ¿verdad? Más o menos. Ajá. Esa es la clave. Y dos veces, ¿verdad? Dos veces, ¿verdad? Más bien. Pero una pizza, una vez. Una pizza, no, ni a putas. 11 minutos, un minuto tarde. No. Ni no, a putas, no. Exacto, sí. Pero sí vi el video. Me asusté. Me asusté. O sea, este es el tipo de doña que yo no me la acerco. O sea, yo huyo. O sea, yo la única razón en la que yo interactuaría con esas damas en cuestión es con un, ya teniendo un chuzo de estos eléctricos de. Y a mí lo un que. Un mace, creo que se les dice, para dejarme inconsciente a la madre. Sí. O un gas pimienta. Y de hecho, con un gas pimienta me siento seguro a la par de esa madre. Y lo que yo me pongo a pensar, madre, qué pura mierda, madre, la seguridad de la realeza de aquí de Costa Rica. Porque, madre, si a la reina de Acosta la insultan, la pichasean, mae. Y sale en video y no están los guardaespaldas de la reina de Acosta. Bueno, de ahí. O sea, qué putas. ¿Qué no hace la reina de Acosta viajando en bus, mae? Número uno, no critique mucho la realeza de Acosta, porque vea la realeza británica, cómo dejaron que muriera Lady Di en un puente. Wow. Y ella iba en un carro finísimo, último modelo y toda la vara. Y aún así, vea lo que pasó, ¿verdad? Y ni siquiera los que la perseguían eran ratas o secuestradores, eran paparazzis. Y ni así la lograron salvar. Sí. Técnicamente hablando, le fue mejor a la reina de Acosta porque no salió agredida. Sí, sí salió, parece que sí salió agredida. No, el único que salió agredido fue la loca y este mae que originalmente pensé yo, este hombre tiene que ser el samaritano, el protector. Tiene que ser un guardaespaldas este mae, pero luego me entero que es otro loco de mierda. Es pegarse la lotería. ¿Cómo en un bus van dos locos de mierda juntos que no se conocen? Yo creo que tuvo que ver esta hace ayer fue que se alinearon las estrellas. Yo creo que tuvo que ver eso, que se alinearon estos astros y coincidió con dos locos de mierda en un mismo bus. Fue antes, pero se alinearon Venus y Júpiter. Eso fue, exacto. Para mí tiene que ver eso con el hecho de que coincidan dos locos de mierda, psicópatas en un bus. Tenemos el análisis, vamos a hacer el análisis del bar, ¿verdad? Acá por supuesto no vamos a estar haciendo las cosas sin... Yo sé que el video ya lo han visto muchas veces, muchas personas... Sí. Noy dice que ella no lo ha visto. Noy no ha visto... Oh, Kenneth no lo ha visto tampoco. Okay. Oiga, dos advertencias. Joginder tampoco lo ha visto. Dos advertencias. Número uno, vamos a utilizar la versión que se publicó en el diario CR Hoy. Correcto. ¿Por qué esa versión? Número uno, porque ya de por sí CR Hoy le debe mucho a Pérez, entonces tomar balas de CR Hoy es como un crédito ahí que se va agarrando. Número uno. Número dos, la versión de envío de CR Hoy viene censurada. Como porno japonés. Viene más censurada que porno japonés que uno trata de ver en el antiguo Canal 19 en los hecho, años 90. Más que porno japonés. Ahí de hecho, más. ¿Por qué viene todo censurado? Porque así es como se debe hacer cuando usted está publicando videos con caras de personas desconocidas que se publican públicamente. Cosa que mucha gente en otros diarios, El Observador, no lo hacen y se exponen a una demanda. Es ilegal esa mierda. Es como decirte que en La Paja vamos a agarrar un video de fulano de tal y vamos a publicar la cara de esa persona. Es una bronca horrible. Y es una bronca cuando hay niños también. O sea, ahí es la peor bronca. O sea, aunque sea que pase el niñito, ahí es como problemático. Las personas que vean el video y empiecen a decir, pero no se ve nada, es que está borroso. De fijo ya lo vieron en algún grupo de WhatsApp al que pertenecen. Entonces, la versión original. Y si no, lo pueden encontrar. Y lo pueden encontrar. Pero la versión que vamos a usar aquí es esa para cuidarnos el culo legalmente nosotros. Porque ya nos aconsejó. Ok.
Número uno. Número dos, si hay niños presentes, les recomendamos el uso de audífonos, porque esto es peor que el audio de la gritona. O sea, el audio de la gritona es Wagner, a la par de lo que proceden ustedes a escuchar del colorido lenguaje de la dama en cuestión, que tengo entendido que se llama, acá luego es una Graciela. La supuesta Graciela. Graciela es... La que supuestamente aparece en este video. Tiene un video... No, es ella, ya confirmó que es ella. Ya confesó que es ella, ¿verdad? Escenario. La otra dama, ya conocida en el bajo mundo como la reina de Acosta, se monta en un bus. Cierra la ventana del bus. Graciela, que va al otro extremo del bus... No. Que no viene lleno. No, pero eso no fue así, disculpe, pero eso no fue así. Esto parece la tremenda corte. Lo que dice Graciela es que ella estaba sentada en el bus, entra la reina de Acosta, le hace una seña para poderse sentar a la par de ella. Entonces ¿venía lleno? No sé si venía lleno, pero se sienta a la par de la señorita esta. Entonces, la reina de Acosta se sienta, cierra la ventana. En lo que cierra la ventana, Graciela le dice, por favor, déjeme la ventana abierta porque hace mucho calor. Y porque COVID. La realeza le dice que no. Entonces ella lo que procede es a agarrarse a pichazos con la realeza. Y a insultar y todo el asunto. Entonces nos empezamos a agarrar, es lo que dice Graciela. Pero no se sabe cómo fue que esto escaló desde no quiero abrir la ventana. Tiene que abrirla a los a la bronca. Pero aquí está el asunto. Yo vi el video original. Ese bus no viene lleno. No, viene vacío. Esa dama en cuestión se pudo haber sentado donde le da la regaladísima gana. Pero en cualquier parte del bus y abrir las ventanitas alrededor de ella. Porque ella lo que decía era que hace mucho... Bueno, no lo dijo así, pero hace mucho calor. Ajá. Y que por COVID hay que tener... Que eso es cierto, hay un protocolo que dice que si no llueve hay que andar el bus con las ventanas abiertas. Sí, es un protocolo de prevención COVID. Lo más fregado de todo es que con todo y lo que dice y con todo lo mal dicho que está, en todo momento ella tiene razón. Sí, no. ahorita explicamos por qué. Ahora, la reina de Acosta dijo por qué es que ella cierra la ventana. Lo dijo después, parece que no, ya la bronca se había armado y nunca se lo dijo. Ok, ahora voy a ponerme yo en la perspectiva de la reina de Acosta, porque somos realeza. Sí. Yo soy exoperado de córneas. Sí. Yo sé lo que es tener que cuidarse los ojos cuando estás recién operado de los ojos. Correcto. La reina de Acosta venía operada de los ojos. Correcto. Y por ello el ventolero no le podía pegar en la cara. Sí. Que es muy peligroso. Entonces, sí, por eso cerró la ventana. Sí, pero ella pudo haberse sentado en un lugar donde no se expusiera a una ventana que le pegara en la cara. Siguiente hipótesis. Ajá. ¿Se conocían anteriormente Graciela y la reina de Acosta? Obviamente que se conocían. Porque eso dice que es una bronca vieja. Exactamente. Una ya le tenía como ganillas a la otra. Exacto. Entonces, si a mí me recién operaron los ojos... Yo no voy a sentarme a la par de alguien que me la tiene jurada en el pueblo o que le caigo mal porque es parte de cuidarme mis ojos. Y encima la voy a mortificar cerrando la ventana. Exactamente. Ajá. No es un buen conglomerado de actividades para hacer después de que a uno le operaron los ojos y se tiene que cuidar los ojos. Digamos, uno tiene que cuidar los ojos principalmente del viento, sí, pero también de los pichazos. Los pichazos, sí. Es importante que los pichazos se mantengan alejados de las córneas recién operadas. Ahora ya, una vez dicho este contexto, vamos a proceder a mostrar el video, que casi no se ve nada, pero se escucha, lo cual es una buena idea, tomando en cuenta que esto es un puto podcast y no deberíamos estar compartiendo tanto video con tanta gente que nunca nos va a ver, sino que va a escuchar esto. Entonces, sé que es... Hemos perdido un poco la idea de lo que es un fucking podcast. Sí, la visión de lo que es un podcast, porque justamente no hay visión ahí, no hay cosas... No hay visión, exacto. Bueno, ok, vamos a ver... Aquí viene la advertencia, imágenes explícitas, se recomienda la discreción del caso. Voy acá. Abre, hijo de puta, ventana abierta, no está bien pasando eso, pero te crees la última maravilla, carepicha, con solo verte las hachas hasta en el brete, te odian. Por juega viva, imponente, ¿no? Yo mando. Manda ni pichas, está ciega, sos. Eso es muy específico para alguien que no se conoce. Estúpida, solo por un hijo de puta ventana, madre, lo estás viendo, que hace calor, pedazo estúpida.
¡Estás viendo que estamos en verano, ya, idiota! ¡Ah! ¡Puta, por un cuatuta ventana! Porque iba bien peinadita. La pregunta. Sí, sí. ¿Cree que me lo voy a dejar a esta perra de onda? Pero, o sea, ¿qué es ese insulto? Semejante Betty, hijo de puta. Eso es un insulto. ¿Dónde? Ahí está. O sea, le dijo perra de onda. Está bien, pero ese sí lo entiendo. Pero el anterior, semejante Betty, ¿de qué va eso? Betty la fea, qué puta. ¿Qué posiblemente tiene que... Esto hay que ponerlo en contexto, porque parece que en el momento en que se da el encuentro, el intercambio de golpes, ¿no? Instinto perra, ajá. Ella, la reina de Acosta, le pone sus reales dientes en la pierna a Graciela. Oh. Por eso es que ella le dice que, o sea, le está reclamando al árbitro que cómo se estaba ahora, que no se pararon la pelea después de que hubo un mordisco. Ok, Graciela reclama de que hace calor y que el COVID y todo lo demás, pero Graciela está haciendo toda esta rabieta sin puta mascarilla. Entonces ya todo el argumento de Graciela se va al carajo en el momento en el que hace todo este berrinche sin la mascarilla puesta. Pero aquí venía sentada yo tranquila hasta que esta cara de bicho se subió y se fue la reina de Acosta. Me gusta que, ¿sabes? Yo le reconozco a Graciela que tiene la vocalización apropiada para decir carepicha. Lo dice muy bien. Lo ha practicado un pichazo. O sea, no como, suena falso. No es no una suena profesional. No suena como Hernán diciendo carepicha. Jamás. En el melico, ¿verdad? Que jamás. Suena todo falso. Suena, ajá, ajá. Es una profesional del carepicha. Esta suena. Dice carepicha bien, sí. También riquísimo. Que eso es un buen insulto. Al argentino sí. Lo mandó a que se comiera este choripán. Sí. A que le metan el choripán. A que le metan el choripán. Y sí. Después dice, y después es mal parido. Pero es que vocaliza muy bien los insultos. ¿Eh? Mal parido, sí, dice el dato. Llega tarde por andar buscando problemas en el bus. Porque se subió al bus a buscar la rica linda y cerró la ventana cuando hay más personas. Maleducada, hijo de puta. Maleducada, hijo de puta esa. No todo el mundo en la calle va a aguantar los huevos. Eso es un oxímoron ahí. La calle hay gente alterada. Eso tiene una serie de... Como que si ella compró el bus, la malparía. No puedo cuando dice carepicha. Maleducada carepicha. Maleducada carepicha. Maleducada, hijo de puta. Como que no, ¿verdad? Suena... Revisa su vocabulario, hijo de puta. La calle hay gente alterada. Cerrándole, hijo de puta, ventana. Como que si ella compró el bus, la malparía. Toda bicha te mamás, hedionda. Yo qué caro, te costó jugar de viva. Oh, cacerota esa, tanto hijo de puta campo que hay en el puta. No, la malparía quiso jugar de pilichota. Ya ventiló. Ahí hay un dato que claramente lo que significa, señor juez, es de que claramente Graciela ya conocía a la reina de Acosta, sí, porque ese es un dato de que le pega al cabro. Y que todo mundo en el brete la odia. Ajá, entonces ya aquí esto viene, ya trae cola. Ya esto ya es de arrimar. Arrimarle un poquitito más de investigación, señor juez. Ok, todo este despelote es entonces entre la reina de Acosta y estos. Yo no sé en qué momento este otro argentino que parecía que originalmente iba a ser como el héroe de la historia. No sé qué fue. Dice que lo que pasó, lo que yo escuché de la versión de Graciela, dice que pasó eso que anteriormente contamos, después entonces el argentino, ella se fue para atrás, o sea, pasó toda la vara, ella se levantó, se agarraron un mordisco toda la vara, se fue para atrás y el argentino empezó a insultarla, pero que esta porción de video ocurre después de que todo esto ya pasó. Le había pasado un poco de varas ahí. La reina es la que muerde. Ah, ¿sí? A Graciela. Sí, claro. A la gritona. Sí. A la mal hablada. Sí, correcto. Y cuando la mordió, es que lástima que no está en video eso, ¿verdad? Cuando ¿el mordisco? La no, sí. El mordisco es, parece que... Vamos, es el santo grial, es como es el video de cuando embistieron a Limón.
Sí. El mordisco no se sabe si hay una filmación oficial, digamos. Es como el clip de Yo soy un león furioso en Enredados la confusión. Ahora ya es un mito. No se sabe si existió. Exactamente. Ella muestra las heridas de mordisco de Reina. Se le nota claramente que es un mordisco en la pierna de Reina. Y una pregunta. ¿No jode las córneas? ¿Las córneas? Sí, eso es un riesgo. Porque yo tengo ahí, le estoy mordiendo la pierna a alguien... Yo puedo hacerle ahí como, ¡ay! Le meto los dedos en los ojos o algo para que se me quite y ya le jodí las córneas. Claro, claro. ¿Verdad? Es peligroso. Sí, eso es mucho riesgo. O sea, tanta vara. Es más arriesgado morder y que la otra le responda tocándole los ojos que un ventolero para las córneas, irónicamente. Qué bruta que es la reina de Acosta. Perdóneme. Yo creo que si le hubiera pegado una langosta a esas grandes que hay en Guanacaste en la cara, era más seguro. Que se vea esa ventana. Una buena basura esa, una palomota que le peguen los ojos ahí mientras va con la ventana abierta y la jupa afuera. Exactamente. Es menos peligroso que morder a esta loca. Y tanta mierda para cuidarse las córneas. Esa yo no la entendí. Jugar de Phil McCoy. Phil McCoy. Ustedes saben de qué está hablando las señoritas. No tienen idea. Ay, eso es una referencia de cultura popular chata que no entiendo. Sí. Jugando de Tim McCoy. ¿De Phil McCoy? Phil McCoy. Necesito buscar. Phil McCoy. No, Phil McCoy. Es que hay un Phil McKay que es un actor, pero ese nadie sabe quién es. Phil McCoy. ¿Qué carajo será esa vara? Tim McCoy. Ahora, puede ser que sea... Tim McCoy no es el de los actores antes de los antiguos western, tipo de la época de John Wayne. ¿Será que está haciendo una referencia jugando de Tim McCoy? Oígame, pero si Graciela sabe quién es Tim McCoy... Sí, como jugando de valiente, de vaquero. De valiente, de vaquero, pistolera. Exacto. Tim McCoy, exacto. Wow, mae, ¿será Tim McCoy? Es una referencia muy vieja, mae, es más vieja de las que hacemos nosotros, weón. Sí, a ver. Carepicha esta. Está todo el mundo atrasado, mae, todo el mundo está porque esta carepicha se puso a jugar a Tim McCoy. Tim McCoy. Y pensó que yo iba a ser una pendeja y me iba a quedar ahí que tiráramos ahí fuera, qué pichazotes. Ya, señor, ¿qué le pasa? Ok. Este es el segundo video posmordida. Segundo video posmordida. Argentino se le arrima a la señorita. A Graciela. A Graciela y le va a hacer, le empieza a hacer como algo, pero Graciela se defiende. Munden este hijo de puta migración, dice. Es que no se meta, madre. Es que me da cosa, no me gusta. Vamos a ponerle a este argentino, ¿cómo le ponemos? Porque el argentino no tiene nombre, no se ha referido al tema. Pongámosle un nombre, Chamu. Bien argentino. Yo le voy a poner Chamu. Chamu. Chamu, me recuerda a alguien, Chamu. Vamos a ponerle Chamu. Ok. Alguien que se mete en problemas. No se meta, mae. Vea, pero espérese. Chúpame la pija, pelotuda. Oiga, pero hay dos titanes del insulto en ese bus. Fuerte. Ayúdame a que no estén en ese bus. Claro, ma. Ok, deberías picharte toda. Esa es la reina de Acosta. Es otra voz. No, es una segunda voz. Es ella, es Graciela. Es Graciela otra vez. Graciela es la que fue. Esa es una señora que va con un niño. Es una señora que no tiene nada que ver en el asunto y que tiene la desgracia de estar en ese bus, ¿verdad? Sí, pero esta parte es muy, muy divertida. Ahí está, ok. Aquí viene la pobre desgraciada. Que... Ojo, sabe. Ese es otro video. Bueno, la verdad es que hay un chiquito que dice, ¡ya no peleen! Ahí. Ay, los niñitos. Muy tarde, niño. Esto es un episodio de South Park en el que los niños son los que dan la lección moral, ¿verdad? Sí. Somos South Park.
que el chiquito diga, ya no peleen, y se acabe todo, mae. Y es como, niño, te agarró un poco tarde para dar esa orden. Punto icónico, que es el de el argentino. ¡Pum! Este es el problema. El argentino se pone a decirle, primero le dice, chupame la pija pelotuda. Ajá. Luego se pone a buscar a pedir que bajen a la madre del bus y se pone a decirle, abrí la puerta estúpido al chofer. Ajá. Que esa no es una manera de ganarse al chofer. ¿Verdad? No. Ahora, la pregunta mía es, ese chofer, ¿qué carajos está haciendo? O sea, está pasando el mejor duelo de insultos que podría ocurrir en Costa Rica entre un argentino y una costeña, digamos, para decirle de alguna manera. Y el mae se queda ahí con la puerta cerrada. ¿Qué clase de sádico? ¿Qué contenido de internet está vendiendo ese mae con las cámaras? ¿Qué putas pasa con ese mae? No, yo también me quedo ahí. Yo no voy a estar llegando a intervenir con ese espelote y esa loca y dos locos de mierda. Sí, pero ya se pusieron, ya es como, háganme el favor los dos y se bajan del bus. Y dejen a la gente aquí tranquila. Voy a llegar tarde. Como si les importara a los choferes de bus llegar tarde. Ok, aquí llegó la policía. Llegó la policía, agarró al argentino. Y se llevan al argentino. Sí, se llevan a Chamo. Chamo se lo llevan. A Peter Capuzotto, no se parece. Uno pensaría que cuando ya llegó la policía, Chamo diga, puta, ya se complicó la cosa. Mejor coopero y me tranquilizo para que no crezca el mierdero, ¿verdad? Exacto. Eso haría yo, digamos. Ya llegó la policía, mejor me calmo porque de aquí tengo todas las de perder. Vamos a ver cómo reaccionó Chamo. Chamo está... ¡Déjame, estúpido! Ah, como suena el sonidito del... Alguien aquí sigue filmando desde el bus. Sí. Y empieza a sonar. ¡Pum! ¡Pum! No, mentira. Soltame, imbécil, le dice el policía. Soltame, imbécil. Eso me, ¿sabes qué me recuerda? Ahí donde lo están garroteando. No, mentira, no lo garrote. No. Está forcejeando con tres policías. Forcejea con tres policías. Y el video termina donde los policías empiezan a amontonarlo. Uno de ellos saca un garrote, no, mentira. Y procede a sodomizarlo. Y suena. ¡Puf, puf, puf! No, aquí hay dos observaciones. La primera es de que, ¿quién carajos? O más bien, la pregunta es, ¿por qué putas a nadie se le ha ocurrido agarrar el video del argentino este diciendo, ¡abrí la puerta, que la abras y eches a esta pelotudo, imbécil! Y metan el audio de Yayo. De Yayo. El de Yayo, ¿no? ¡Dale play! ¡Que le des play, hijo de mil putas! ¡Que le das play, la concha a tu hermana! ¡Que le des play! ¡Dale play! ¡Dale play! Sí, ¿verdad? Falta el audio de Yayo con el dale play. Bueno, ahí les queda de tarea a Les Pájeres. Wow. Ok, entonces, vamos a ver. Graciela quería que le abrieran la ventana porque COVID, pero luego el argumento se va a la mierda porque está sin mascarilla. Graciela quería que le abrieran la ventana. Ajá. Yo dudo que por algo que tuviera que ver siquiera de lejos con el COVID. No, digamos, argumento público para decir en el juzgado. O sea, esta es la tremenda corte. Ella lo dijo, ella explicando la situación dijo, yo estoy quiero que la ventana esté abierta porque hace calor. No hice, le vale verga el COVID, nada de la pandemia, hace calor, quiero la ventana abierta porque hace calor, punto. Okay. Porque ella en todo momento dice, está haciendo calor, no es que estamos en verano. A ella no le gusta el calor. No le gusta el calor, claramente. Evidentemente. O sea, claramente, okay. No le gusta el calor. Ok, hay que irse a Cachí o algún lugar ahí más frito. Ah, no, esta madre se convierte en el increíble Hulk, madre, si va a un lugar ahí más caliente. Por dicha no vive en Punta Arenas o algo así. No, hombre, imagínense. Okay. Número uno. Número dos, la reina de Acosta se quiere cuidar las córneas por eso cierra la ventana, pero procede a morder. Entonces, para defender esa ventana cerrada, procede a morderle la pierna. Procede a morder, ok. Luego llega el argentino que trata de loca de mierda
pelotuda a la Graciela. Sí, eso pasa cuando la Graciela se va aparentemente para atrás, como ajá, ya un poco evitando después de morder otro round, ajá, de mordiscos, y ahí donde el argentino empieza a insultarla. No, es que aquí viene el segundo argumento de Graciela, que el argentino le escupió. No, Graciela escupió al argentino. Es al revés. Sí. Es lo que yo tengo. Ella Dios, creo que lo acepta, inclusive que lo escupió. Yo lo que vi es Graciela pegándole una patada al argentino. Una muy buena patada. En la panza, no, pero como el argentino, como Chamo es anchito. Anchito. Entonces sí, amortigua la patada en la panza. Yo, sí, pues sí, sí. Yo vi esa patada en el brazo. ¿Quién escupió a quién? Según Graciela, el argentino le escupió a ella. Yo creo que. Sí. Según. ¿Tenés el video de Graciela? Ella dice: yo lo que hice fue defenderme. Ella lo insultó, el argentino la insultó y ella se defendió, pero me parece que ella fue la que dijo que había escupido, pero... No estoy seguro. ¿Pero qué es peor para... legalmente qué es peor? ¿Un escupitajo o un pichazo? De escupir en un bus. Ya escupir en un bus ya estamos mal. Escupir, digamos, sería como ya problemático por la hora de la pandemia. Porque pega... Exacto. Ahora, es más sanitario un pichazo por eso, un escupitajo. Es más porque hay distanciamiento, sobre todo si el brazo sí, es largo. Sí. Una patada todavía más porque está más alejada la cara. Exactamente, se debería sí, deberían decir que los buses si se va a agarrar, no se agarren, pero si se van a agarrar, se tienen que agarrar a punta sin escupirse y cuídese las córneas. Sí. La paja nocturna, humor inteligente para público inteligente. Aunque luego me aburra y me estorbe y llegue a odiarlo. Para sobrecompensar, mae, verlo un día comiendo en el mercado, mae, gallo pinto, así con los dedos. Y aquí con todo se come con los dedos. Bueno, yo me como el gallo pinto con cuchara. Usted se come el gallo pinto con lo que quiera, don Ben. ¿Y sabe cómo se come el gallo pinto, mi señora? ¿Cómo se come el gallo pinto, su señora? Me intriga. ¡Calientito! Sí, claro, claro. Oiga, don Ben, ¿qué ha pasado de usted? ¿Cómo lo trata la pandemia? ¿Cómo lo trata el 2021? ¿Ya le dio COVID? ¿Ya lo vacunaron? Bueno, yo ya voy por la 24ª vacuna. Ah, muy bien. Porque me han puesto todas. Me han puesto la AstraZeneca, Moderna, Pfizer. Me fui a poner la rusa. ¿La vacuna venosa? La vacuna venosa, no, pero esa, mira qué curioso. La vacuna venosa... Un día esto es en broma, lo dijo mi señora. Ajá. Y que esa se le iba a poner Medina. Ajá. Yo me quedé, qué raro, porque yo, que yo sepa, Medina no estudia medicina. Ni es enfermero, pero me imagino que sacó el curso de enfermería en épocas de pandemia. Ajá, ajá. Lo que sí me tiene jodido es que se me jodió el carro. Ajá. Se me jodió el hijo de puta carro. Porque sí, me enteré que la Land Rover que le compré a un señor en Santo Domingo, efectivamente tiene el motor lleno de arena. ¿De arena? ¡Arena de mar! Entonces el motor literalmente se me rompió, así se destruyó, así, cáscara de huevo. Se despedazó el motor, que está todo corroído. Qué caro, don Ben. Entonces ahora estoy ahí reclamándole al huevón que me vendió el carro, que usted me vendió este carro lleno de agua salada y arena. Sí, sí. Pero sí, cuando fui a reclamar me dijeron, ¡se murió! Se murió el señor. Se murió el señor. No el carro, el señor. Se murió. Y se murieron los dos, la verdad. Qué torta. ¿Y al final qué hizo? Estamos viendo a ver cómo hacemos, cómo vendo el carro para repuestos. O sea, el resto. Pero por el momento me tenía que transportar o que tenía que hacer un mandadito de un amigo, colega en Acosta. Ajá. Me monto en un bus. Ajá. Y ahí voy, tranquilito, en la zona de adulto mayor, bravo. Yo pedí que me montaran en la zona de adulto mayor. Ajá. Y voy escuchando esta gritona. Ajá. ¿Y usted sabe lo que a mí me molesta, la gente gritona? Sí, 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 puedo. Y empieza la vieja cabrona esta a decir mil cochinadas que no voy a repetir, porque yo, a diferencia de esa tierrosa, sí respeto cuando estoy en público. Oh. Y le dijo que tenía una cara de... Y que era una grandísima hijo, y que era una reina y rarísimo. Yo no sé, porque yo a mi señora yo la llamo mi reina. Sí, sí. Pero yo no le digo reina de Acosta y jue, no.
No, no, ¿cómo le voy a decir reina de la costa de Cartago? Porque entonces yo estoy molesto. Sí, sí. Cuando estoy a punto de decirle a esa muchacha, oiga, mocosa, ajá. se me comporta y usted me trata con respeto. Y va a tratar al adulto mayor que haga este bus también con respeto. Sí, sí, sí. Se sí. me adelanta un argentino. No. No, no. Que empieza a decirle, chupame la pija, pelotuda. No puede ser. Usted se tiró todo eso. Oiga, y no vio un mordisco. Estamos con la duda de si ocurrió o no un mordisco en la pelea. Yo viera que yo no sé, porque cuando ocurrió toda esa discusión, ¿verdad? Yo estoy ahí un poquito asustado. Yo le estoy gritando al del bus que baje la, porque tengo un problemita en la cadera. Ajá. No me pude subir por la escalera. Ajá. Entonces, a mí me subieron en la rampa. Ajá. ¿Verdad? No se burle de eso, ahora como usted le cuadra de burlarse de discapacidades, ¿verdad? No. Ok, tengo una lesión en la cadera en este momento. Ajá. Entonces, no puedo subir escaleras, me suben en la rampita. Ajá. Muy bien. Pero entonces, cuando empieza todo este despelote, yo me quiero bajar del bus. Claro, claro. Entonces empiezo a gritar: ¡baje la rampa! ¡Que baje la rampa, pelotudo! Porque se me pegó lo del argentino. Entonces empiezo: ¡baje la rampa, pelotudo de miel! Ajá. De miércoles. Porque esto pasó un miércoles. Ah, ok, ok. Entonces, al chofer, que es un pelotudo de miércoles. Sí, 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 sí. Pero no me está prestando atención porque le está gritando el otro argentino: abrí la puerta. Ah. Entonces, como apretó los dos botones a la vez, se bloqueó la puerta y se bloqueó la rampa. No puede ser. Pues no podíamos salir ninguno de los dos. Ah, ¿y cómo es posible que lo haya bloqueado en la voz el argentino si usted evidentemente tiene una voz más potente? Ah, es que usted no tenía cómo gritar los argentinos enojados. Entonces, el argentino empieza a gritar que abrí la puerta para que saques a esta pelotuda. Sí. ¡Y luego le escupe! Y luego la escupe. Le escupió a la otra. Entonces, como le escupe ahí, ya yo me asusté. Porque yo, una cosa que a mí me da miedo es cuando me escupe la gente. Sí, sí. Esa gente que cuando habla escupe. Sí, sí. Es horrible. Un asco, sí. Sí, sí. Y más es peligroso. Es peligroso. Por dicha, yo tengo ya como 20 vacunas puestas. Entonces, eso ahí me tenía bajo control. Tiene una vacuna contra los escupitajos. Bueno, para no cansarlo con el cuento, me tuve que venir desde Acosta a la casa en Cartago en Uber. En Uber. Bueno, perdón, en transporte irregular, no regulado por el Estado. Oiga, pero eso dice que tiene ahí una harinilla. ¿Cómo? Porque eso es caro. De Acosta a Cartago. No, porque resultó que es que hay un cupón que decía zona de vacuna. Te regalamos el viaje gratis cuando decís que vas a la zona de vacunación. Ah, ya. Entonces yo, como estoy en Acosta, digo yo, pues yo me vacuno en Cartago. ¡Mamaron! Híjole. Y me tuvieron que llevar gratis hasta Cartago. Me salió más barato en realidad, porque no pagué el bus tampoco, porque con la cédula el adulto mayor entra gratis al bus. Está muy bien, está muy bien. Entonces yo le quería dar gracias a Graciela y a la reina y al argentino, porque gracias a eso me salió gratis el viaje de Acosta a Cartago. Oiga, bueno, pues me alegro que haya contribuido de alguna manera a algo, porque, bueno, a la diversión no, también. Contribuimos porque le di el número de un abogado al argentino. Ajá. Para que lo defienda, porque ese va fea la cosa, porque luego le dijo idiotas a tres policías. A tres policías. Pues ahí le pasé el número de un amigo mío que se llama Juan Diego. Ah, ¿en serio? ¡Qué sorpresa! Que era. Que ahí tomamos suyo. Café juntos todo el tiempo. Sí, sí. Entonces sí. Ya ahí él lo va a ayudar. Bueno, genial. Oiga, muchas gracias por la historia, porque sí, teníamos dudas ahí con respecto a algunos huecos que teníamos en esa historia. Era la historia del hueco. Ok. Necesita ride ahí a las paradas de San Pedro. Si quiere yo lo tiro ahora de vuelta. No, mi señora ya aprendió a manejar y entonces mi señora viene en moto. Ah, bueno. Ok, está bien. Me viene a recoger en moto. Su señora tiene... ¿No es la que anda una moto con unos cuernos de reno en la moto? No, el que anda los cuernos de reno era yo. ¡Pero en el carro! Que ahora está a la venta. Ok. Hasta luego, don Ben. ¡Ah! La Paja Nocturna, ahora en podcast. ¡Pues demuéstrame de una vez tu poder satánico! Y esto sigue siendo La Paja Nocturna, Vivital antes de dormir. Hoy, que es 12 de diciembre del 2021, vamos a darle un chance a que venga Medina, porque después de que se va Don Ben,
se le anda medio escondiendo Medina a Don Ben. No entiendo por qué. Ya se fue. Ya se fue. Okay. Don B. No, es que. Es Mr. que. Mr. B. Es que. Estaba haciendo. Tenía un rato de no venir Mr. B. De ahí, es que con esto de la pandemia no se puede, ¿verdad? Pero es que tenía que hacerle una vacuna ahí a la. A la. Que vámonos a los anuncios. Vamos a los anuncios. Porque se viene la próxima paja, que adivinen qué, es la última del año. Sí, porque la paja regresa hasta enero del otro año. O sea, esta es la última, última que cae el 19 de diciembre. Vean ustedes el diseño gráfico de primer mundo cuando no se puede contratar a un freelancer. Oiga, pero es que... el rojo de los gorritos, ma, es exactamente igual al rojo del fondo, ma, lo que hace que se vean esos gorritos, eso se llama rojo transparentes, key. Rojo key. Rojo key. Es como el croma key en verde, pero rojo key. Oiga, sí. Y qué bien, bueno, la paja nocturna, entonces el 19 de diciembre es la última paja del año, para que se den la vuelta por aquí, nos acompañen a despedir el año. Y volvemos el 9. La última de paja del enero. Año. Una vez al año. Vamos a ver volver el 9 de enero. La gente para que sepan. La gente que está viendo o escuchando, pues dependiendo, recuerden que para entrar solamente deben meterse a lapajanocturna.com/eventos, donde va a salir el evento más reciente. Va a haber probablemente la fotito hermosa y colorida del arbolito de Navidad y nuestros gorros. Nos van a ver nuestros gorros rojos. Y entran directamente a un acceso, un botón que dice formulario, donde pueden entrar a... y pues con su contribución voluntaria de mínimo 3,000 colones, pero si quiere alguito más, pues con todo gusto, ¿verdad? Si quiere echar el aguinaldo ahí, no pasa nada. Si ya quiere nos echar. Nos dieron el aguinaldo. Ahora. Ey, muchas gracias, sí es cierto, mae, esto es importante. Ah, sí. Mae, muchísimas gracias, gente, a todas las personas, ya como dos semanas tarde, pero después. A toda la gente que nos subió nuestra foto porque nos escuchan entre el top 5 de podcast de Spotify. De Spotify, gente, que nos un montón de personas nos subieron la imagen ahí. Yo republiqué algunas, pero no las pude republicar todas. Pero a toda esta gente que nos... Porque sos republicano. Porque soy republicano. ¡Háblamela con la mano! ¡Qué fuerte! Mae, ¿por qué estoy dándole las gracias a la gente, mae, de sapo, mae? Es algo que me cuesta a mí. Y abrir mi corazoncito, mae. Ey, en serio, muchísimas gracias, me hicieron llorar. Muchas gracias porque nos tienen en el podcast número 1. Entonces, comenten en los videos, en el de YouTube también. Denle like a todo lo que puedan. Si te demás hubiera compartido su review del año en Spotify, sí, lo probablemente aparecería en te demás, aparecería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, la paja. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque escuchan todos. Uy, madre, sí, ya. Los creativos de los. Ajá, sí. ajá. Ya. Era un hachazo. Qué fuerte, man. Ya, era un hachazo. Sí, a huevo, man. Sí. Y bueno, y hablando de hachazos, mucha gente tal vez no puede compartir con nosotros el domingo porque tiene otro compromiso, trabajan, o les da pereza, o el domingo se dedican a dormir, o emborracharse y masturbarse hasta que llegue el día siguiente para trabajar. Tantas opciones que hay. Pero usted, si quiere de todos modos contribuir y ayudar con la paja, adivine qué puede hacer. Pues puede hacerlo durante todo el transcurso de la semana con una mano para la paja, es decir, cualquier simple móvil, cualquier donación que quiera hacer al 8642-8569 con el hashtag una mano para la paja, pues será más que bien recibido, pues para lo normal, cubrir gastos de producción, ganancias, etcétera, ¿verdad? Todo es bien recibido, porque recuerden, esto es un podcast independiente que se sostiene con la mano de todos. Una mano para la paja. Vea cómo caen. Como caen los billetes en abundancia. En abundancia, o sea, sí. Caen más billetes que en Pietraverdi. Mae, o sea, estos gráficos son los que impidieron que Pietraverdi no creciera. Si hubieran utilizado esto, crecería más. Recuerden que también pueden darnos sus likes. Vea cómo llueven los likes. ¡Oh! ¿Verdad? O sea, recuerden que likes en redes sociales. Ese me pegó en el ojo. Ajá. Ay, me cayó en el ojo. Por dicha no estaban de abajo, si te para cae arriba. Aquí ve, aquí. Ay, me. Sí. Vea, yo aspiro a sus likes, vean. Ahí está. Y recuerden que en Spotify, esto es otra cosa interesante, ahora ya está disponible el botoncito de la ya pueden tocar la campanita para que les lleguen notificaciones de nuevos episodios disponibles. Ahora ya se puede hacer eso en Spotify. Campanita que, Spotify. Igual también. Que en YouTube para notificaciones y todo, también tienen campanita en Spotify. Entonces pueden hacerlo desde ahí. Y finalmente, el otro comercial es que el 18 de
diciembre, es decir, sábado 18 de diciembre, va a estar nuestro colega, amigo, compañero Josué Arce presentándose en el Hub Escalante, y va a estar su servidor, o sea, yo, Javier Medina, haciendo las de abridor. O sea, voy a estar abriendo el show ese día en el Hub Escalante, Barrio Escalante, muchos ya conocen dónde es, costado sureste del Parque Francia. Que ya está abierto. Que ya está abierto otra vez, y hubo una actividad reciente para allá, o que vuelvan a todos los hipsters ahí. Entonces voy a estar actuando en vivo y en directo ese día junto a Josué. Eso es el 18 de diciembre. La entrada es 5,000 colones el día del evento, pero preventa es 2 por 8,000, es decir, le salen 4,000 a cada uno si van dos personas. El aforo máximo es 35 personas y se pueden contactar directamente por mensaje al 6049-4260. Repito, 6049-4260, que es directamente el número de Josué. Muy bien. Oiga, es mi último show del año, por cierto. El último show de sí. Tiempo. Y ya, esto fue La Paja Nocturna, Vivital antes de dormir. Muchísimas gracias a toda la gente que nos acompañó el día de hoy. Todos los que están allá en sus casitas, desde sus silloncitos o sillitas, o si nos ven, digamos, en una caminadora o en una bicicleta estacionaria o mientras cocinan. Yo estoy ya recogido. Recogido. Yo ya me toca recogerme. Me quedan aproximadamente 10 minutos de voz. La voz mía se maneja como una batería de celular. Me queda un 10%, son equivalentes a 10 minutos. Así que antes de irnos, agradezcamos a todos los santos, santas y santes que han permitido este programa de hoy, con su compañía, con su cariño, con su mano para la paja, que pueden enviar el simple móvil al 8642-8569 en el transcurso de la semana, no solo los domingos. A ellos les agradecemos su participación hoy. Odio esta sección. Pérez no sea llorón. Pérez no sea llorón. Maricón. Oiga, pero yo ya estoy viendo que el de maricón era usted. Ah, no, perdón, es que era el único. No, era alguien ahí. San Henry Johinder Huertas. No viajes en el bus de Acosta con las piernas abiertas. Beata Anderson Noy. Pajera que siempre viene, pero hoy se conectó tarde hoy. San Kenner Jiménez. Madre, le acepto los tamales si tienes. San Josué Román. Agárrame las que ya se fueron. Beato Vilches Arturo. No enciende la cámara porque trabaja los domingos muy duro. San Emanuel Méndez. Vos sí que nos entiendes. San Kendall Córdoba Villalobos. Muchas gracias por venir a todas y todos vos. San Eduardo Web Alvarado. Chupa de todo, incluyendo un helado. Amén. Y del mundo entero. Qué anticlimático es terminar con este santoral, mae. Yo chupa. No sé, mae. En general, mae, la musiquilla y toda esa vara. Yo a veces me siento como Andy Kaufman. Me siento como Andy Kaufman cuando salía en Taxi, la serie Taxi. Ajá. Una serie buenísima, a mí me encantaba Taxi. Y Andy Kaufman era Latka, el mecánico. Que venía como un país, Caspiar, creo que era un país ficticio, como un país ruso pequeñito, Caspiar. Y el mae odiaba ser Alatka. Sí. Ya llegaba un punto en el que el mae odiaba ser Alatka, entonces el mae odiaba tanto que empezaba a sabotearse cuando tenía que hacer de Alatka en Taxi. Entonces logró meter que Alatka tenía crisis de identidad, entonces empezaba a hacer otros papeles. Y la gente de producción le aceptó la vara porque el mae estaba harto. Entonces el mae se inventó un mae que se llamaba Big Joseph. Y era un playboy y todo, que nació solo porque el mae estaba empezando a leer revistas Playboy y explicaban cómo ser un playboy. Entonces el mae, ensayando y ensayando, pasó a ser "Thank you very much, I'm reading the magazine". Y empezaba "Because I want to be a playboy, I want to be a playboy". Y el mae empezó a crearse su propio personaje de Big Joseph porque estaba harto de hacer a Latka.
Qué bueno, man. No sabía yo ese toque, weón. Sí, Andy Kaufman era un maestro. ¿Se conseguirá Taxi, man? Taxi, me encontré el piloto en YouTube. Alguien subió el piloto. O sea, el primer episodio de la serie. Pero son como 5 temporadas de Taxi. Sí. Y ahí salió Danny DeVito, Andy Kaufman, Tony Danza. Tony Danza salió de Taxi. Marilu Henry. Sí, Tony Danza era Tony. Tony Danza en todas las series en las que sale es Tony. Se llama Tony. Marilu Henner, la pelirroja. Taxi era genial, era una de las mejores series que jamás se han hecho, Taxi. Bueno, muchísimas gracias, gente. En serio, ahora sí ya nos vamos porque yo tengo hambre. Y no, ¿cómo es esta? Ve, faltaba el chiste de fin de año. De fin de año de ajá, sí, ajá, sí. Ajá, ajá, ajá. Espero que la hayan pasado bien, nos acompañó. Viera que la otra, viera que la otra vez se le acercó un chiquito a la niña y le dice: "Oiga, niña, la luz se come." No, ¿por qué? Es que ayer escuché a papi que le decía a mami: apaga la luz para que se la coma toda. ¡Qué fuerte! ¡Y eso fue Llamará! Y con eso ahora sí nos vamos. Ahora sí, ya. Muchas gracias. ¡Chau, chau, 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 chau! El mejor público del mundo. ¡Chau! ¡Chao!